Gracias, Rigoberto Daisy, por tu donación de estrellas. Buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más de esta su página Munra Vlogs 2.0 y YouTube Munra Vlogs. Váyanme tirando parillo a compartir en sus grupos, en sus perfiles. Hay que reventarla esta noche, súper reventarla amigos. Ya tenía rato que no venía, unas semanas que no venía a visitar a Lupe, che vieja guanga. Ya tenía rato que no venía a visitarla, pero pues bueno. Gracias, Lidia Royer, por tu donación de estrellas. Aquí querían que trajera Lore, amigos. Aquí, gracias, Margarita Matus. Amigos, creo que está activa la barrita de la fiesta de estrellas. Tírenme parillo a reventar esa fiesta de estrellas. Que se vea el apoyo, amigos. Hoy es día 2 de noviembre, día de nuestros fieles difuntos. Día en que recordamos a todas esas personas que ya no están con nosotros físicamente, pero que siempre, siempre lo van a estar en cada uno de nuestros corazones. Así es que vamos a darle, vamos a reventarla. Disfruten esta noche, amigos. Ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Ya saben que con Lupe es pura pinche risotada, amigos. Pura risotada. Así es que tírenme parillo a compartir, 1500 compartidas para dar inicio, 1500 compartidas que se ve ese apoyo. Los que puedan apoyarme ahí con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo, se los voy a agradecer muchísimo, amigos. Ya saben que sin sus donaciones de estrellas esto no seguiría siendo posible. Bernardo, gracias por tu donación de estrellas, hermano. Muchísimas gracias. Y en Super Chat también, amigos, quien guste apoyar en el Super Chat en YouTube, se los voy a agradecer muchísimo. Vamos a ver si no nos vamos en blanco hoy en YouTube, amigos. Vamos a ver quién pinta ese Super Chat de colores en YouTube y quién me ayuda a reventar esa fiesta de estrellas aquí en Facebook. Patricia, gracias por tu donación de estrellas, muchísimas gracias. Ya saben que entre más rápido compartamos, más rápido avanzamos, amigos. Vamos a ver qué está pasando con Lupe. Por ahí escuché rumores, amigos, de que Lupe había faltado unos días al grupo, no ha ido al grupo, uno o al menos por unos días, los últimos días. Sé que no ha ido y eso es muy peligroso, amigos, para una persona que está en recuperación dejar de ir a sus reuniones. Así es que no vaya a ser la de malas que me la vaya a encontrar peda, espero en Dios y no. Así es que ayúdenme a compartir, déjenme su reaccioncita, amigos. Déjenme su reaccioncita, es completamente gratis en YouTube, amigos. Déjenme dedito arriba, dedito abajo en Facebook. Déjenme su dedito, su corazoncito, lo que quieran, amigos, lo que quieran. Y no sé cuánto tiempo quede para reventar la fiesta de estrellas, pero pues bueno, ahí pueden apoyar durante toda la transmisión. Pueden apoyar con sus donaciones de estrellas. Recuerden que mañana, amigos, mañana, bueno, desde hoy nos vamos. Pero mañana nos estamos viendo allá por Tijuana, Baja California. Vamos a estarnos viendo por Tijuana, Baja California. Vamos a ver qué tal por allá, amigos. Si se nos complicara el transmitir, digo si se complicara porque yo no llevo en qué moverme. Pero si se me complicara cualquier cosa el transmitir, pues rápido, rápido corremos para atrás, ¿verdad? Ahí sí como les había dicho, amigos. Así es que vamos a darle. Vamos a darle mientras los voy leyendo, amigos, los voy saludando. Tírenme parillo ahí con las estrellas. A ver. A ver. Ahí está. Alida Tapia, saludos. Teresa Barrios, saludos. María Ramírez, saludos. Alma Padilla, saluditos. Kika, saludos. José Andrés, saludos. Adriana Rodríguez, saludos. Mari José, saludos. Sandy Magaña, gracias por tu donación en el super chat. Muchísimas gracias, amigos. Queda 1 minuto para reventar la fiesta de estrellas, o menos de 1 minuto. Vamos bien bajitos, señora María Teresa.
Besotes, bendiciones, gracias por su donación de estrellas, muchísimas gracias. Margarita Matus, besotes, bendiciones, muchísimas gracias por su donación de estrellas. Ahí va, amigos, la fiesta de estrellas, quedan segundos, vamos a ver quién, a ver si llega un angelón y me la revienta en el puro hocico. Ya pintaron acá de azul el super chat, vamos a ver si siguen acá pintando el super chat de YouTube, así que vamos a darle. Carmen Leal, saluditos. Norma, saludos. Abby, Inés, saludos. Anat, saluditos. Abenamar, saludos. Lisbeth, saludos. Mary Flowers, saludos. Joel, saludos. Mari Jo, saludos. Mari Débora, saludos. Edith Ramírez, saludos. Adriana, saludos. Patito, saludos. Irma Ramírez, saluditos. Gracias por su donación de estrellas. Abraham Benítez, saludos. Jesús Ortega, saludos. Mavi Suárez, saludos. Esther Patolcin, saluditos. Luis Chabrón, saludos. Joan del Río, gracias por tu donación de estrellas. Paola, saludos. Carla Aju, saludos. Joana Guerrero, saludos. Nidia, saluditos. Avi, saludos. Glass Osa, saludos. Amigos, dejen su reacción. Dejen su reacción, no se les olvide. Es completamente gratis, amigos. Salud con Peligio. Es completamente gratis, amigos. Gracias, Migdalia. Gracias por tu donación de estrellas. Es completamente gratis. La reacción. Píquenle. Aquí, píquenle. Sandy, gracias. Besotes, bendiciones. Gracias, Sandy, por ese azulito en el super chat. Muchísimas gracias. Mil gracias, Sandy. Alison, amigos, que se vea ese apoyo. No reventamos fiesta de estrellas, no la reventamos, amigos, pero pues pueden seguir apoyando durante toda la transmisión. Vamos a ver si hay apoyo, amigos, vamos a ver si hay apoyo esta noche. Recuerden, amigos, recuerden. Margarita Matus, besotes, bendiciones, muchísimas gracias por su donación de estrellas, mil gracias. Recuerden que el día sábado, amigos, voy por grupo cerrado el día sábado. Así es que estén pendientes, nos va a tocar en la ciudad de Tijuana, amigos, grupo cerrado. Quien guste estar, nada más. Mañana falta, amigos, porque mañana ya es viernes. Únicamente mañana los que quieran entrar, amigos. Lisa, Julie, gracias por tu donación de estrellas, muchísimas gracias. Los que quieran entrar únicamente tienen hoy y mañana, amigos. Nada más, porque el sábado ya no voy a estar recibiendo a los que, aunque ya hayan pagado, ya no los voy a meter. Únicamente los de hoy y los de mañana. Nada más. Así es que quien guste, mándeme mensajito. Faltan 600 compartidas. 600 compartidas, amigos. Para llegar a las 1500 y avanzamos. Lisa, gracias. No pasa nada, Lisa. Muchas gracias por tu donación de estrellas. Amigos, el super chat sigue abierto. Van 432 reacciones, amigos. 432 reacciones. Hay más de 1000 conectados. Tírenme parillo a dejar la reacción, amigos. Tírenme parillo a dejar su reacción. Que se vea ese apoyo. Mónica Hurtado, saludos. Ismari Galvez dice, hola, soy mujer. Ese es todo. Edgar Escobar, saludos. Maximiliano Emanuel, saludos. Yadira Moy, saludos. Gracias por compartir. Yami Arce, saludos. Benjamín, saludos. Gracias, Franquito. Franquiño, por tu donación en el super chat, hermano. Muchísimas gracias. Ana Rodríguez, saludos. Joel Suárez, saluditos. No vengo solo. Ana Rodríguez, creo que en el título, no sé si lean los títulos, pero acostumbren a leer los títulos, amigos. En los títulos ahí viene con quién estoy y mi perfil personal, pero ahí dice con quién estoy. Y si estoy solo, pues no va a decir ni pura madre, ¿verdad? Pero como no estoy solo, ahí dice con quién estoy, o sea, con Lorena Jacobo. Ahí está la página, Lorena Paranormal. Para los que no la siguen, vayan a seguirla. Ismari dice, Munro, me gusta ver. Gracias, Ismari Galvez, gracias, amiga. Rosy Llave,
Saludos, Mati León. Saludos, Erika Sosa. Saludos. ¿Qué? Mari González, saludos. Luis Rodríguez, saludos. Vicky Díaz, saludos. Emanuel, saludos. Becky Paulino, saluditos. ¡Ya anda lista! ¿Ya está lista? Que ya está lista Lorena, amigos. A ver cuántas compartidas llevamos. ¿Cuántas compartidas llevamos? Oye, yo creo que venimos de Oquis. ¿Por qué? No veo nada. ¡Allá anda luego! Ah, no, vive aquí. Acá adelante. Tú tranquila. Juan Carlos Mireles, saludos. Isaí Martínez, saludos. Manuel Espinosa, saludos. Jero Ruiz, saludos. Luz Montaño, saludos. Isabel, saludos. Amigos, pueden seguir apoyando con sus donaciones de estrellas durante toda la transmisión. Ayúdenme a llegar a las 1500 compartidas para dar inicio, amigos. 1500 compartidas para dar inicio. En Facebook, regálenme su dedito arriba, dedito abajo, amigos. Apenas van 91. Déjenme su reaccioncita. Déjenme su reaccioncita, amigos. Creo que aquí en Munra Vlogs, amigos, tenemos de todo. Creo que es bien variado el contenido, amigos. Un día pasamos miedo, otro día nos cagamos de la risa, otro día lloramos. Aquí pasamos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Así es que aquí hay de todo, amigos. De todo, de todo, de todo. Jesús Ortega. Saludos. Andrita Carranza, saludos. Alejandra Cerrudo, saluditos. Armando Mejía, saludos. Jesse Paredes, saluditos. María de Jesús, saludos. Betty Eustillo, saludos. Armando Mejía, saludos. Saludos a toda la moderación. Cora, Noeli, Sanat, Julis, Lisbeth, Nidia, Doña Nidia, a todos. Contenido versátil. Aquí hacemos de todo, compa Juanillo. De todo hacemos aquí, hermano. De todo. Pues de siempre lo mismo, de siempre lo mismo. Amigos, van 640 reacciones. Déjenme su reaccioncita. Déjenme su reaccioncita y a ver si me pueden tirar parito de ver cuántas compartidas llevamos. Porque ya ando, ya me quiero bajar. Ya me quiero bajar. A ver, nada más díganme cuántas reacciones vamos. Ay, me estoy chingando una coquita. Lorraine Dons, gracias por tu donación de estrellas. A ver, en audio, ¿cómo andamos en audio en YouTube, amigos? Ay, amá. Bendita sea. 1500, papas, vámonos para abajo. Papaya de Celaya. Acá anda la Lore, amigos. Hola, amigos, buenas noches, buenas noches. Pues aquí andamos, aquí ya. Pues ahora, plebes, es la última noche. Ahora este tour que hice aquí con Munra, pues le quiero dar las gracias a toda la familia de Munra Vlog por el apoyo. Muchísimas gracias. A Munra también le quiero dar las gracias por su hospitalidad. Y pues a toda su... Compartir, plebes, hay que cerrar con broche de oro ahora, plebes. Agárrense a compartir. Y enójense, y manden muchas estrellas, así como que se enojaron mucho. Ahora está nublado, Lore. ¿Verdad? Sí, no hay estrellas. ¿Y sí? No salieron las estrellas hoy. Ah, ¿no? No, hoy no salieron pues las estrellas. Como que ya me empezó así como a brillar el cielo. ¿Ya te empezó a salir el sol? Sí, ya. A mí no. Pongo, no te veo. Saludos ahí a toda la gente de Lorena, amigos. Saluditos. Tienen parito a compartir en sus grupos, en sus perfiles. Ayuden, gracias Aguilar Esther. Ayuden a compartir, disfruten esta transmisión. Los que no conocen cómo es aquí con Lupe, amigos, tal vez la gente Lorena no conozca cómo es una transmisión con Lupe. Es un desmadre. Cáguense de la risa.
Miense de la risa, porque Lupe es eso, amigos. Lupe es eso. Así es que ojalá la disfruten, ojalá se la pasen chido. Y pues bueno, aquí ya saben que tienen de todo. Un día pasamos miedo, otro pinche día nos sigue un loco descraneado, otro día lloramos y yo creo que hoy nos vamos a cagar de la risa segurito. Saludote a todos, bendiciones, amigos. Vamos a darle. Ándele, pues, ya. ¿Lista? Amigos, ahí les encargo. Gracias, Aguilar Esther, muchísimas gracias. Ya empezaron a salir las estrellitas. A eso vengo, ya te amigos, a el cielo. Quien guste quiere ir para apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer un montón. Ayúdenos a compartir. Gracias. Revienten las compartidas. En YouTube también está el super chat abierto. Gracias. Vamos a darle, hijo, amigos. Sabes. Disfrútenla. Disfrútenla. ¡Lupe! Porque me dicen, no, la casa de Lupe es más para adentro, dicen. Aquí está la puerta. ¿Saben? ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí. Esmeralda Hernández. Besotes, bendiciones, mija. Gracias por ese amarillo. ¡Lupe! Bueno, la cabrona estará dormida. ¿No estará borracha? No, Dios quiera que no, porque me dijeron que no había ido al grupo. ¡Lupe! No fue. No ha ido estos días. Y agarró la peda otra vez. No, cállate la boca porque es una lata borracha esta pinche vieja. ¡Lupe! ¡Guadalupe! Y gracias, Esmeralda Hernández, por ese amarillón. ¡Guadalupe! ¡Ta madre! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Lupe! Pues aquí ya está la sala. ¿Ya está la sala, Lore? Aquí está la sala, mira. No, ahí. Ahí está la sala, pero... ¿Eh? Está bien grandote, güey. ¿Qué? ¡Lupe! ¿Ontas? ¡Eh! ¿Por qué me metí a tu casa? ¿Porque te ando buscando? ¡Eh! ¿Me salgo para la calle? Ah, que nos salgamos para la calle. Ya ves, ya me anda cagando. ¿Que porque por qué nos metimos a su casa? Ya me anda regañando, amigo. ¿Que por qué me metí a su casa? ¿Que por qué me metí a su casa? Dice. ¿No tocaste la puerta, pues? No, dice, ¿por qué te andas metiendo? Anda, ahora anda. A ver si no anda de genio la cabrona. No vaya a andar borracha la cabrona. ¿Dónde estás, Lupe? ¡Ya ando acá en la calle! ¿Eh? ¿Andas cagando o qué? ¿Entonces? ¿Eh? Ah, pues apúrale, pues no tengo tu tiempo. Ah, no. ¿Eh? ¿Ya te dieron la licencia? ¡Ay, hija de la chinga! Ahora sí andas al puro chingadazo, Lupe. ¿Qué? ¿Qué? No, trae música y todo el pedo. ¿Y asiento nuevo, Lupe? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Fuiste al AutoZone? ¿Eh? ¿Y luego yo qué tengo que ver ahí? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Me viste? Ah, ¿me viste en el AutoZone? ¿Y por qué no me hablaste? Oh, pues no te vi, Lupe. ¿Qué? Ahí estabas. ¿Y cómo andas? ¿Por qué? Pues ya ves
¿Eh? ¿De dónde vienes? ¿A quién fuiste a ver? ¿Y para qué lloras? ¿Cómo que para qué se van a morir? Pues se tenían que morir, Lupe. ¿Quién? ¿Qué tú nada más pensando en el dinero, Lupe? ¿Tu tío? Pero se tenía que morir, Lupe. ¡Ah, Lupe! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Extraña a mis muertos. ¿Y tú crees que la demás gente no extraña a sus muertos? ¡Déjalos descansar! ¡Déjalos ir! ¡No seas pinche egoísta! Bueno, Lupe, ¿qué no has aprendido? ¿Por qué no has ido al grupo? ¿No has tomado? ¿Y por qué no has ido? Ah, pero ya voy a ir porque me siento bien mal. Ah, llévatela. Ah, llévatela. ¿Eh? ¿Eh? Cabrona, pues sí, pues ya andas peda. Ya no andas peda por eso. ¿Eh? ¿Cómo que qué haces? ¡Déjalos descansar! ¡Pues déjalos descansar, Lupe! ¡No seas egoísta! ¿Por qué no se tenían que morir y si Diosito ya los ocupaba? Pues porque todavía tienes que pagar. ¿Eh? Pues todavía tienes que pagar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues mi amiga. Pues porque te quería conocer, Lupe. Oye, Lupe. Gracias, Armando. Desde Culiacán a conocerte. ¿De dónde? ¿Desde Culiacán? Ay, ¿a poco? No, vos que lo conozco. ¿Quién es? Ahora. ¡Ay, ya te lo cico, Lupe! ¡Mira, Lupe! ¡No se te quita a ti lo mitotera tú, Lupe! ¡No conozco a nadie con ese apellido! ¡Eh! ¡No lo conozco! ¡A nadie conozco con ese apellido! ¿Y qué es contigo? ¿Sí te quería conocer? ¿Es un billetillo? ¿Eh? ¿Cobras por venir a conocerte o qué? ¡Ni una taquita! No, yo no tengo dinero. Sí, Lupe, tú nada más pensando por el dinero, Lupe. ¿Pues porque te quiere conocer? ¿Es mi amiga? ¡Carta boca, Lupe, hombre! ¡Ah, mira, no empieces de pinche mitotera, Lupe, eh! ¿Qué te hice, Lupe? ¡Cállate! ¡Ira, Lupe! ¡Cállate el hocico, eh! ¡Cállate el hocico, Lupe! ¡Eh! ¡Es mi primo! ¡Sí! ¡Pin, Lupe! ¿Por qué te gusta ser tan mitotera, pues? Ponle el seguro, para que no te lo vayan a robar. ¡Sí, trae alarma! ¿Qué le instalaste? ¿Una alarma? ¿Eh? ¿Qué año es? ¡2030! ¡Inga tu madre! ¡2030! ¡Ándale, salió bien! ¿Y si te cayó bien esto, qué, Lupe? ¿Te cayó bien, mi amiga? ¿Eh? ¿Estoy qué? ¿Qué? La flaca dice. Ya te dije que te vine a conocer. Mira, yo sí tengo dinero. Préstame. Pero
una papufa. Ah, qué amárralo, Lupe. Con eso, tía, mira. ¿Y esos asientos cuándo se los pusiste, Lupe? Ven a verlo. ¿Eh? Mira, ¿conoce Lore el de ese? ¿Eh? ¡Lorena! Sí. Oh, Lorena. Lorena. Oye, ¿y no te animas a prestármelo? Pues te lo rento. ¡Enséñaselo, Lupe! Mira, mira los asientos. De pie. Acércatele, Lorena. ¿Qué te va a dar miedo, pues? Acércatele. Y quíteme un patadón. ¿Qué te va a dar este, pues, si es del año de Lupe? ¿Eh? No, no te hace nada. ¡Lupe! ¡Cálmate! ¿Pero por qué me jalas el pelo, pues? ¡Cálmate, Lupe! ¿Por qué me estás jalando el...? ¡Cálmate, cabrona! ¿Qué traes? Te dije que iba a pelear conmigo. ¿Qué? ¿Por qué me jalaste el pelo? ¡No, si me jalaste el pelo, ¿cómo no? ¿Qué? ¡Burra! ¡No me jaló el pelo! ¡Sí, Lupe! ¡No chingue, Lupe! ¡Te está levantando falsos, Lupe! ¡Oh, cabrona! ¿Eh? Si me lo jalaste, ¿cómo no? Si me jalaste. ¿Por qué quieres demandar, pues, luego, luego? ¿Eh? Por difamación. Si me... Y es más, aquí quedó grabado con el Munro. Si tú me demandas, no. Checa las cámaras. Si tú me demandas, aquí quedó grabado con el Munro. ¿Qué? ¡Ay, era Lupe! ¡Lupe! Mira nomás yo le gusté. ¡Chingada madre, Lupe! ¡Luego, luego quieres sacar dinero tú! ¿Cómo pues, Lupe, te van a dar dinero? No. ¡Lupe! Mira. ¡No mames, Lupe! ¿Qué? Mira, nada más dejas de ir al grupo, empiezas con tus mamadas. ¡Se me va a llegar la mercancía del carro! ¿Pero qué culpa tiene ella? ¡Tiene que soltar! ¿Qué tiene que soltar? Yo te voy a demandar a ti por haberme jalado el pelo. Tú, a ti te voy a demandar yo porque tú me estás agrediendo. Sí, ¿cómo no? Ahí está grabado. No, Lupe, pero ¿por qué pues le quieres sacar dinero a la gente? Pero yo me meto siempre, Lupe. Ah, pues ¿y qué tiene? ¿Eh? Pues es mi amiga, Lupe. ¿Eh? ¿Cuándo nos vamos a ir a la playa? Si no bebes, pues, pero así como te veo, no tardas en mamar, Lupe. ¿Cuál que me valga madre, cabrona? ¿Cuál que me valga madre? Pues, antes de que uno te dice bien para que no bebas, pues no te dejas guiar. Mira, así te vas a ir al pedo otra vez, Lupe. Si no bebes, sí. Si no bebes, sí. ¿Eh? No, ¿va a ir ella también? ¿Eh? Ah, ahora no quieres que la lleve. ¿Eh? ¿Eh? También voy a ir si yo soy la invitada de honor. Pues porque quiere ir. Que sí, pues, pero... Que trabajamos juntos, Lupe. ¿Qué? Que trabajan juntos. ¿Con quién? Así me dijo Jonás.
Ah, ¿con tu comadre? No. Lupe, pero tú y yo no somos nada. Me dijiste que me casaba contigo. ¡Hinche, Lupe! ¿Por qué echas tantas mentiras, Zeta? Ay, ya te tienen bien descubierto, un ránimo. ¿Eh? ¿Eh? Mira, Lupe, no has tomado, neta. ¿Segura? ¿Segura? A ver, güey, a ver, échame el pinche tufo. A ver. No, te apesta, pero el hocico, Lupe. Te acabas, oye, nada más. Te acabas de lavar el hocico con unos tacos de tripa. Ay, cabrón. Mira, hazte amiga de ella. Se pueden hacer buenas amigas. Ya llévate bien con la gente, Lupe. Si no, ¿qué has aprendido? Por eso te dicen que vayas. Que vayas al grupo. Mira, este pinche asiento está bueno, tú. Sí, mira. Está bueno, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Qué te voy a quebrar? ¿Para qué? ¿Qué traes? No, Luke. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? Si nada más quieres agarrarlo de uno tú. ¿Cómo tú si te subías a mi camioneta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le prendí? ¿Qué le andas haciendo? Te lo desconfiguré. ¿Cuál GPS, Lupe? Otra vez sigues con la feria. Ahora sigues con la feria, pues. Ah, Lupe. ¿Eh? ¿Por qué? Que no le descompuse nada, hombre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cabrón. Gracias, Esmeralda. Ah. ¡Que no tiene nada! ¿Tú cómo te subías a mi camioneta y no le pitabas y le pitabas? ¿Cómo que me estoy luciendo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Chingao, pueblo! ¿Entonces cómo soy? ¡Es cariñoso contigo! ¡Inchi Lupe, tan mentirosa! ¡No empieces de mentirosa, Lupe! ¡Ándale! ¡No estés de mentirosa, Lupe! ¿Cuándo te he invitado al café? ¿Cuándo te he invitado al cine? ¡Nada más! ¿Qué? ¿Qué traes, pues? ¿Cuál te lo choqué, pues? ¡Que no te choqué nada, hombre! ¿Cuál te voy a pagar los daños? ¿Cuáles pinches daños, pues, Lupe?
¡Está loca, hombre! ¡Que está bien, hombre! ¡Íralo! ¡No le pasó nada, Lupe! ¡Ah! ¡Lupe, ira! Necesito hablar contigo seriamente. Necesitas ir al grupo, Lupe. Tú no puedes dejar de ir, Lupe. ¿Qué traes, pues? ¿Qué, pues? ¿Cuál rayón? ¿Cuál rayón? ¿Qué? 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 ¿Cuál rayón, hombre? ¿Cómo no va a salir? ¡Hijo de su puta madre! ¡Cabrón! ¡Ir a Lupe! ¡Necesitas ir al grupo! Si sigues así, te vas a ir a beber, Lupe. ¿Cuál no, Lupe? Yo te lo digo por... ¿Eh? Te vas a ir a beber, Lupe. ¿Eh? ¿Ni pa' untártelo? Síguele jugando a la chingona. ¡Que no te saque los mocos! ¡Chingao! Lupe, préstame tu carro. ¿Qué quiere decir? ¡Préstaselo, Lupe! ¡No seas egoísta! ¡Préstaselo! ¡Que préstaselo! ¿Qué? ¡Préstaselo, Lupe! ¡No seas grosera! ¿Eh? No me lo quiere prestar. ¡Préstaselo! ¡Te lo renta! ¡Eh! ¡No, me lo renta, dice! ¡Chingao, Lupe! ¿Tú nada más pensando en el dinero? ¡Dame un billete que se lo suba! ¿Eh? ¡Dame un billete que se lo suba! Pero, Lupe, tú nada más pensando... ¿Qué piensas que la gasolina me la regalan? ¡Chingao, Lupe! ¿Eh? ¿Por qué? Era yo por el billete de 20 y me di el fundillo. ¡Oh, cabrona! ¡Pues a mí qué me dices! ¡Eh! ¿Qué? ¿Y pa' qué te enojas, pues? ¡Andas toda intolerante, Lupe! ¿Eh? ¿Pero qué, Lupe? ¡Lupe! ¡Andas todo intolerante, Lupe! ¡Hijo de su chingada madre, Lupe! ¿Te vas a ir a beber así, Lupe? ¿Te está diciendo que te da 20? ¿De 20? ¿20 qué? ¿20 pesos? ¿Pesos mexicanos? Pues mínimo que dólares. Pues entonces, ¿qué estoy ahí? Si estamos en México, ¿no estás en Estados Unidos? ¡Lupe! ¡Dile cuánto te costó la... ¡Dile cuánto te costó tu vestido! Es que yo no soy así de pinche presumida. Pero a ver... ¿Quieres saber cuánto costó mi arte de esta cabrona? ¡Ah! ¡Pues es que dice que te da 20! ¡Porque te veo nomás, ¿Te ve muy jodida? ¡Sí, joder! ¡Hombre, mira, ahorita acabo de poner las pinches botas! ¿Eh? ¡20 pesos y me pasé un ratito en tu carro! ¡Que no! ¿Cuánto te costaron las botas? 270,000 pesos. Ingaturroña. ¿Y te quieren dar 20? Sí, pero ya. ¿Sabes de qué está este vestido hecho a la medida? Piel de hormiga y pulga. ¿Sabes cuántas pulgas murieron y cuántas hormigas para hacerme este vestido? Ay, no manches, Lupe. ¿Y no te vale? ¿En qué tienda lo compraste, Lupe? En la Puchi. Ah, ¿ya ves? ¡En la Judy! ¿Eh? ¡En la Judy, dijo! ¿Eh? ¡En la Judy! ¿Eh?
No, pues no conoce, Lupe. ¿No conoce a la Juchi? No. ¿Yo no conozco a la Juchi? Sí. ¿No conoce, Lupe? Juchi, ¿eh? Silvia, pues. Chingao, pues, pues yo. ¿Yo qué, pues, Lupe? Ella te quería conocer. ¡Cálmate ya, Lupe! Bueno, ¿qué le hiciste, Lorena? Nada, yo no le he hecho nada. Al contrario, ella me agredió. ¿Por qué le jalaste las greñas? ¿Quieren le jalé las greñas? ¡Sí me las jalaste! ¡No te jalé nada! ¿Cómo? ¡Fregado que no! Ahí está grabado. ¡No te jalé nada! ¡Está grabado! ¡Manda a checar las cámaras! ¿Ah? ¿Hay que checarla? Sí, el presidente tiene acceso a ella. Ah, pues hay que checarla. Y fíjate. Sí, ahí nos arreglamos. Mira nomás. Lupe, ¿eres capaz de demandar a alguien por eso? ¿Piensas que yo tengo miedo? ¿Eh? Yo no tengo miedo de nada. No, Lupe. Ellos han embargado aviones privados. Uy, uy. Ingas. ¿Esta es una peda? Veces que se llaman. Oye, ¿qué andas peda, dice? ¿Andas peda tú? ¡Ay, me la compraste, cabrón! ¡Ella no sabe en tu momento cuando andaba peda porque está desarmada! No, pues no sabe, pues ella no te conocía. ¡Yo no soy la mujer que soy hoy en día! No. ¡Cuéntale tu historia! ¡Yo vengo desde abajo! ¡Cuéntale tu historia! ¿Qué te va a entender, Lupe? ¿Qué me va a entender? ¡Cabrona! ¿Y a mí qué me metes, Lupe? ¿Para mí qué tienes? ¡Oh, cabrona! Mira, primero me dices que venga. ¡Que te eche tus vueltas! ¡Te echo tus vueltas! ¿Eh? ¡Piedras que me pones en mi camino! Pero por ir a Lupe, lo que pasa es que tú eres intolerante. Mira, fíjate, porque vengo a conocerte desde Culiacán. No, y me sientes con nada. Pues soy una no conoces a mí porque digas que soy malagradecida. Sí, porque estás renegando y vengo a conocerte desde allá y así me estás tratando. Es que me debes haber traído algo de allá. ¡Ay, qué! ¡Ah, o sea que a huevo te tienen que traer algo! ¿Qué? ¿Eh? Tú no me traes nada porque eres chula, pero ella también viene de visita. ¡Ah, o sea que te tenemos que traer algo! Para siempre que salgas tienes que acordarte de Lupita. ¡Ah, cabrona! Mira, Lupe, te voy a decir un... Ya pa' irme, ¿eh? ¿Qué? Ya pa' irme. Andas bien intolerante, Lupe. Anda en sus días. Y es por eso, mira, te puedes ir a beber, que no te saquen los perros mocos. Te puedes ir a beber, Lupe. Eso es señal de que quieres mamar. Eso es señal de que te quieres ir al pedo otra vez, Lupe. Ve al grupo, ya tienes días que no vas, Lupe. Mira, pues ya te dije, ya está tirando aceite. ¿Qué está tirando aceite? ¿Dónde? ¿Qué está tirando aceite? ¡Ah! ¿Cuál pinche aceite, Lupe, hombre? Te vas a dejar un venazo, Juanita, tan siquiera. ¿Eh? Una Sor Juanita, aunque sea. ¿Cuál Sor Juanita? Ni que la chingada, tu Sor Juanita. ¡Ah! ¡Que no le pasó nada, hombre! ¡Este gusta la gasolina de aquí, qué! ¡Oh! Lupe, ay, joder. Lupe, préstame el carro, pues, tantito. Préstamelo. ¿Qué me dijiste? ¡Que le prestes el carro! ¡Ay, tantito! ¡Si no te lo voy a chocar! ¿Tú me vas a dar un billete que me sube ella? ¿Y yo por qué? ¿Por
Pues sí, pero préstaselo. A ver, déjame, subo yo. ¿Qué? ¡Ah! ¡No seas así, Lupe, hombre! ¡Chingao, egoísta! ¡Ah, qué egoísta es! ¡Lupe! A ver. Es que nunca he tenido carro del año, la Lupe. ¿Cómo sabes manejar entonces, verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabes manejar carro de carrera? ¿Cómo no? A ver. Yo tengo uno. A ver. ¿Y no me vas a desgreñar? ¡No! ¡No! ¡Súbete, la ver! A ver, me voy a subir. A ver, súbete, la verdad. ¡Venga, tu roña! ¡Súbete! ¡Yo le voy a pisar el pelo! ¿Eh? No te vayas a pasar de lanza, Lupe. No me jales el pelo, ¿eh? ¿Y de cómo me agarro? No, no alcanzo. ¿Qué? ¿Te traes una abuelita? No, no alcanzo, no alcanzo. ¿Eh? ¿Trajiste una abuelita? ¿Por qué? ¿Cómo no vas a alcanzar? ¡Qué cagazona! ¡Lupe! ¡Déjala que se suba! ¿Qué es eso? ¡Me te voy a quemar la quita de la puta! ¡Cómo no! ¡Ay, chinga! ¡Lupe! Ya me voy. Pero mira, te voy a decir algo y escucha bien. Regrésate al grupo. No sé cuántos días lleves sin ir. Si vuelves a tomar, yo voy a salir 10 días. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué va a salir? ¡Ay! ¿Qué te tengo que decir, cabrona? ¿Por qué no me avisaste? ¡Ah! ¡A ningún pinche lata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrona! ¿Eh? ¡Ah! ¿Ahora te tengo que avisar? ¿Qué piensas? ¿Que yo te voy a quedar sola esperándote o qué? ¡Ah! ¿Y qué ahora te tengo que avisar? ¡Tómame en cuenta! ¡Paga! ¡Hija de la...! No, Lupi, tú no estás viendo la pinche maceta. Y mira, Lupe, regrésate al grupo. El muerto ya me dijo que no ha sido. Pues se preocupan por ti. ¡Te están diciendo por tu bien que vayas! ¡Te están diciendo por tu bien! ¡Ira! ¡Oh! ¡Ira! ¡Si cuando vaya a la playa! ¡Eh! ¿Cuál disfraz? ¡Hija de tu chingada! ¿Cuál máscara? ¡Si usted no trae máscara, Lupe! ¡Qué grosera eres, Lupe! Si yo ni te he dicho grosería, ni te he faltado el respeto, ¿por qué me dices esas cosas? ¿Tú no eres así, Lupe? ¿Qué pedo? ¡La huelga pasó de ridícula! ¡Oye! ¡Lupe! ¡Ahora pues! Mira, si cuando vaya a la playa ya bebiste, no te voy a llevar. A donde te voy a llevar va a ser un puto anexo. ¿Eh? Ya me dijeron que eso es para mamá de anexo. Bueno. Ya te dije. Si estás sin beber, sí te voy a llevar a la playa, pero regrésate al grupo. ¿Eh? Tú no preguntes, yo te voy a llevar a la playa. ¿Y voy a ir? ¿Qué? ¿Qué pues? Entonces nada más quieres que nos vayamos tú y yo. ¿Eh? ¿Tú me habías dicho que era la luna de miel? ¡Cállate el hocico, Lupe, hombre! ¿Cuál luna de miel? ¿Eh? Ándale, pues ya métete porque luego te van a robar el carro. Y te quedas, pero no vuelvas a pararte en mi casa. ¡Ah! ¿Cuál demanda? ¿Cuál demanda? No te vayas a tomar la dirección. ¿Cuál dirección? Oye, demanda domiciliaria. Yo soy la que te voy a demandar a ti. ¿Por qué la vas a demandar? A ti te voy a demandar.
¿Por qué que la vas a demandar? ¿Por qué? Levantar falso. ¿Por qué? ¿Cuál falso te levantó? Que le hice un daño. Me retocó el daño. ¿Sí? ¿Me agrediste? ¿Me agrediste? ¿Me jalaste el cabello? ¿Te me está faltando el respeto? No, señora, yo no le he faltado el respeto para en ningún momento. ¡Cállese la boca! ¡Ay, Chelo! Mira, está más loca que ¡pinche Lupe! ¡Ándale! ¡Llévatela, que te voy a matar! ¡Ah, cabrona! ¡Llévatela, que la mato! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, Lupe, ya métete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ándale, ya! ¡Cállate, ya, Lupe, hombre! ¡Ahora sí, volviste chistosita, eh! ¡Ah, cállate! ¡Tú cuál pinche marido, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate, los hocico, Lupe! ¡Chinga, hombre! ¡Mira, tienes que estar! ¡No te me quedes mirando así! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Ya métete, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, Lupe! ¡Ya, Lupe, ya! ¡Ya, mira, ya vete a dar una vuelta en el burro, ya! Ya vete a dar una vuelta, préndele el estéreo y ponte a escuchar la música ya. ¿Ya? ¡Ya, vete ya! ¡Pichi vieja loca! ¡Así de chingate, voy a estar, te voy a encontrar otra vez con la tierra! ¡Ya vete, Lupe, hombre! ¡Hija de la chingada! ¡Qué pirata está la vieja Lupe esta! ¡No, mames! Se desató y ya se va. ¡Ya vete! ¡Ya ni la veo! ¡Ahora yo, cabrona! ¡Pinche vieja loca! ¡Mira, qué pirata! ¿Eh? Ándale. Pues ya ahora vengo y nada más que te encuentre y peda, vas a ver si no te llevo un anexo. Sí, sí te llevo, pero si no tomas, ya te dije. Bueno, ya te dije. Ay, esta sí se desató, Lore. Se desató. ¿Te enojada? ¿Te jaló los pelos, ¿verdad? Sí, sí me jaló los pelos. Hija de su... Y dije que no, la chingada vieja loca. Dejen su reacción, amigos, dejen su reacción. ¿Se puso toda loca, no, Lore? Loca. Se puso bien piratel. ¿Pero por qué? Pues se puso celosa. Amigos, ¿es que ella no es así? Se puso celosa. ¿Cómo era? ¿Sería? Sí, se puso celosa. Porque nada más te estaba casando y te le descuidaste y te pegó un pinche jalón de greñas, ¿eh? Ay, no, qué pirata. Hija de su chingada madre. Neta que está bien pirata. ¿Y ya se fue, da? Ya se fue, ya no se ve. ¡Ya te fuiste, Lupe! Estás de los piratitas. ¡Ya te fuiste! No, ya se fue. Ya se fue. Vámonos, Lore. Pues vamos. Hay kilos y más kilos. Ahí anda Lore, amigos. Despídanse de Lore. Plebes, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar apoyando estos días que estuve aquí. Ahora es el último día. Último día aquí. Ya nos vamos. Ya nos vamos porque Brad Pitt va a ir a grabar ahí una peliculita por allá por los Tijuanas. Pero nos vamos juntos. Nos vamos juntos hasta Guadalajara. Y ya él toma su vuelo y yo tomo el mío. Pero pronto nos vamos a juntar, si Dios quiere, otra vez. Gracias a toda la familia de Munra Vlog. Saludos y bendiciones. Ahí amigos, para los que no siguen a Lore, vayan a seguirla. Lorena Paranormal. Ahí está etiquetada la página en Facebook para que vayan a seguirla, amigos. Ah, y me despido. ¿Ya está apuntando para acá? Sí, sí, pero no. Pero deja ponerte luz porque no. Me despido. Amigos, dejen su reaccioncita antes que se vayan. Me despido en la página de Lorena, amigos. Gracias, gracias por el apoyo en estos días. Esperemos les hayan gustado las transmisiones. Ya saben cómo es con Lupe, amigos. Está medio, gracias, está, no está medio, está bien pirata.
bien pirata. Así es que, gracias, hubo de todo, amigos. La neta, espero les haya gustado este pequeño tour que hicimos con Lore. Y pues bueno, saludote a todos, esperemos vernos pronto, amigos. Saludotes, bendiciones ahí a la gente de Lorena Paranormal. Ahí gracias, está, amigos. Gracias. Ahí está, pues yo me voy a despedir acá. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, gracias de todo corazón. Pinche Lupe loca, amigos. Loca, hija de su rebombísima. Machín se alocó. Machín se alocó, amigos. Déjenme su reaccioncita, déjenme su reacción en YouTube. Dedito arriba, dedito abajo. Se los voy a agradecer muchísimo. Los que me apoyan ahí con sus donaciones de estrellas. Aún lo pueden seguir haciendo durante toda la transmisión, amigos. Recuerden, mañana salgo. Bueno, hoy en la noche salimos hacia el aeropuerto, porque mañana yo salgo hacia Tijuana, Baja California. Mañana nos vemos en Tijuana, Baja California, amigos. La Lore va para Culiacán, yo voy para Tijuana. Quien guste y quiera entrar a grupo cerrado para el día sábado, amigos, día sábado, manden un mensajito a la página y les paso todos los datos. Muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad a Lore que se dejó venir aquí a Moro. Ayer iba a venir Paco Medrano, amigos, me habló, tuvo un problemita con su camioneta. Ya me habló medio tardecito que si alcanzaba a llegar, pero le dije, ¿sabes qué? Ya estamos en locación, pero quedamos, amigos, de que regresando yo de Tijuana, vamos a hacer una locación por aquí. Así es que esperen eso por aquí, amigos, regresando de Tijuana con Paco Medrano. Saluditos ahí al Paco, otro paisano mío, amigos, otro paisano mío, Paco. Y pues bueno, se atravesaron cosas y no pudo estar ayer, pero muchas gracias a Lorena por haber venido, muchísimas gracias, de todo corazón. Gracias a los que me apoyaron con sus donaciones de estrellas, gracias a los que me apoyaron en el super chat, amigos, muchísimas gracias. A los que se conectaron, déjenme sus reacciones, completamente gratis, amigos. Es completamente gratis. Gracias, Lili Treviso. Ay, güey, mi mente. Gracias, Lili. Ay, Lili. Ay, Lili, gracias otra vez, Lili. Ay, güey, hasta se me atoró un pollo en la garganta. Me despido en YouTube, amigos. Gracias, Natalia Campos. Gracias por tu donación de estrellas. Me despido en YouTube, amigos. Gente de YouTube, muchas gracias. Me quedo en Facebook. Bye, bye.